Stanley Disla es el cabo que estuvo involucrado en el trágico deceso de Leslie Rosado. Imagino que usted aún recuerda ese hecho, a menos de que se dice que el dominicano no tiene memoria, pero fue un hecho que impactó a toda la sociedad dominicana y sobre el cual se construyeron muchas teorías, hipótesis, y para colmo, había cabos sueltos que de repente como que causaban disrupción. Por ejemplo, el que citó Carlos Rubio en torno al objeto que llevaba el cabo, que se veía que salía de su fisonomía, que parecía una tableta, etcétera, y que se decía que el origen de todo era lo que había en esa tableta. Otras personas hablaron sobre las palabras herméticas, pero insinuantes, de lo que dijo el padre de la misma en el entierro, que si fue un ultimátum, que si fue una advertencia, o que si fue una admisión de cargo de conciencia. Muchas cosas que la gente dijo, y en verdad yo no estoy de ánimo para comenzar a citar cada una de esas teorías y comenzar a reflexionar sobre ellas. ¿Por qué? Porque hay algo que de repente como que nos impacta. Y es como que, bueno, el caso de Leslie Rosado no deja de suscitar sorpresas. Le cantaron 20 años al cabo a Stanley Disla. Ok, 20 años. Habría que examinar cuáles fueron los argumentos de los jueces o del juez para establecer ese tipo de condena. Pero a dónde voy es a la condena del motorista. Al motorista, señores, se le echaron 10 años. Y yo voy a tomar las cosas lineales porque esto es lo raro. Porque se supone que el motorista no pertenecía a la trama. Se supone que el motorista llega al evento una vez para cuando se ha consumado la tragedia. Y es la persona que utiliza el cabo para... Claro, ya con esto que voy a decir no quiero pasar un paño tibio sobre él, me refiero al cabo. Es la persona que utiliza el cabo para llevar a Leslie a darle atención médica. Entendemos que amén de lo que él hizo y lo que se haya entendido no, de que fue por error, en fin, pero usar al motorista, que es la persona que lleva a Leslie herida. Entonces, a este señor le cantan 10 años. A simple vista, no estoy de acuerdo con esto. Desconozco si las leyes dominicanas se pueden interpretar de manera tal que a una persona involucrada en un hecho, no como autor, sino de manera aleatoria o al azar, puede culminar en que esa persona se vea arrastrada a una condena. O sea, tiene que ser así. Ahora, si no es así, y aquí es donde viene lo preocupante, entonces, lo que me están diciendo a mí es que de alguna manera ese cabo tuvo que ver con ese hecho. Y si ustedes me dicen a mí que ese cabo tuvo que ver con ese hecho, entonces la versión oficial, que fue la que quedó, de que se dio un roce y que el cabo se enojó, perdió los estribos, le cayó atrás a Leslie, rompió cristales, disparó, etc. Esa fue la versión oficial. Fue la versión, a su vez, que se sometió a crítica. Porque dentro de esa versión oficial se establecía que el cabo andaba con su familia. Y yo dije, pero ven acá, nadie que anda con su esposa embarazada y una hija también, va a dejarlas abandonadas y le va a caer atrás a un vehículo X. O sea, eso me dice a mí el sentido común, pero bueno. Entonces, dentro de esa versión oficial, no cabe un motorista al que se le eche 10 años que fue a socorrer o que fue utilizado para darle atención médica a Leslie. Lo cual, por cierto, crea el mal precedente,
Porque ahora, con esto, cualquier persona que pueda ayudar en un cuadro donde hay un agresor, sobre todo, y una víctima, y, o incluso el agresor pide que socorran, ya esa persona no va a intervenir. Porque con este precedente tan amargo de que él fue a ayudar o fue utilizado para socorrerla a ella. Pero si no fue eso, entonces hay otra versión. Porque ¿por qué razón que no ha salido a la luz pública a este señor, al motorista, le cantan 10 años? Yo lo veo injusto que le canten 10 años, a no ser que sea otra cosa. Y esa otra cosa, para que él tenga responsabilidad, lo hace entonces partícipe de la trama. Y si lo hace partícipe de la trama, puesto que no se puede orquestar una venganza en cuestión de minutos, me chocaron, me paré y llamé a un amigo mío, ven, vamos, cáeme atrás. Claro, usted dirá que la responsabilidad viene porque el cabo disparó desde el motor del motoconchista. Pero me parece a mí que la defensa del motoconchista podía fácilmente demostrar que ese muchacho no sabía que esa era la intención del cabo. Ojo con eso. Fuera de ahí, ese tema de los 10 años, sería bueno que quede claro ante la opinión pública a razón de que a ese señor, a ese motoconchista, le cantaron esos 10 años. Porque, repito, lo que puede quedar como precedente es que si hay una persona en un accidente donde hay un agresor que está herida y necesita ser socorrida, pues entonces yo, que estoy de espectador y que puedo ayudar, me voy a cohibir de hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo es, si él estuvo involucrado en esa trama, ¿qué fue lo que en verdad pasó? Porque ya entonces no se trata de un choque y de una persona que actuó de manera vengativa a razón de eso. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a Vieja Tours, porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También, si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con Vieja Tours, el teléfono en pantalla ahora mismo, porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon, y esto fue el martes 25 de octubre a las 10:25 de la mañana. Se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 013104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números: 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos. Ahora mismo, encima de mi dedo, tú puedes entrar a la etiqueta que dice gracias antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor 10 personas y estaremos, vaya, muy agradecidos también de la atención que ya nos prestas, porque es de lo más valioso, viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tengas recursos para ello, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes. We'll be right back.
Hernández, el ministro de Educación, vuelve a ser noticia. En esta vuelta, él dice que lo están amenazando. Incluso citó la frase con la cual se alude a él. Dijo algo así como, al chino hay que darle un tiro. Miren, en el Ministerio de Educación se maneja mucho dinero a raíz del tema del 4%. Estamos hablando de un presupuesto de alrededor, poco más, poco menos, pero quizás poco más, de 100,000 millones de pesos. Y eso no es paja de coco. Pero a mí el sentido común me dice, oigan bien, claro, si lo que dice el ministro es cierto, entonces yo tendré que disculparme. Pero a mí el sentido común me dice que eso no es real. ¿Y por qué no? Por algo muy simple. A pesar de que en ese ministerio desde el 2012 se viene manejando muchísimo dinero, a pesar de eso, el hecho de que no tengamos una anécdota siquiera, ni un chisme, y menos aún a un ministro hablando de que tiene presión, de que teme por su vida, me da a entender a mí que ese no es el código que se maneja en ese ministerio. Se puede dar, yo lo sé, que un empresario que tenga medios de comunicación, cuando ve que un ministro no cae en su juego, lo acorrala utilizando sus medios de comunicación. Se puede dar que un empresario, cuando no es beneficiado con una contratación o una licitación, lo que hace es que agarra y arma un libreto, es cierto o no, pero amén, de que esa licitación estuvo amañada. Lo que se puede dar es que a un ministro le sacan un trapito de años atrás, pero nunca el tema de hay que darle un tiro a fulano. Y él toma el tema del chino. El chino, imagino yo, casi en alusión a Pat Morita, que ciertamente el ministro Ángel Hernández se parece bastante al actor fenecido ya, Pat Morita, que era el maestro de este muchacho. ¿Cómo se llama? Ralph Macchio. Ralph Macchio, el de Karate Kid. De Karate Kid. Que hicieron como tres películas ellos, tres hicieron. Sí, sí, sí. Y irónicamente, Pat Morita era japonés. Era japonés. Sí, bueno, era, pero esa información es para que arreglen bien el cuento. Sí, digan sí. Ahora digan ese, un chino japonés. No, o que digan, a ese japonés hay que darle un tiro. Exacto. En fin, entonces, yo en particular, sobre la base del sentido común, me permito dudar de la versión del ministro. Pero si estoy equivocado, le pido disculpas. Ahora bien, otra cosa. Si eso es cierto, entonces que no crea el ministro que eso es del PLD, que le están dando esa amenaza. Porque se supone, y aquí también vamos a usar el sentido común, se supone que ya el PRM, entre la gestión de Fulcal y la gestión de Ángel Hernández, ambas gestiones, a más de 2 años, ya han desmontado la estructura de suplidores que tenía el PLD. Entonces, los que quedan ahí son gente, digamos, que de alguna manera está comprometida con este gobierno. Entonces, a lo que voy, si esa amenaza es cierta, entonces bien haría el ministro en comenzar a buscar en su entorno de suplidores, pero de la gente que llegó nueva al gobierno. Y habría que ver entonces entre esa gente, entre esos suplidores, a cuáles él ha quitado para colocar a otros. Claro, sobre la base de que él es el ministro, él es el que tiene la última palabra, porque yo sé que él ha tomado decisiones que han afectado a gente de presupuesto, 2 millones mensuales, etcétera, en fin, y los ha cambiado. Entonces, en esa línea es que el ministro tiene que ir. Si esa amenaza se dio, vino desde dentro. Me refiero a los nuevos suplidores que llegaron con este gobierno, porque no nos vamos a chupar el dedo aquel. O sea, un cambio de gobierno, y más cuando se trata de un partido a otro, trae consigo nuevos suplidores del Estado. Entonces, ahí o por ahí es donde el ministro debe comenzar a buscar. Él lo que tiene que hacer es un listado de toda la gente que él desconectó del presupuesto de educación. Pero no conforme a ese listado, él va a hacer un segundo filtro.
de los que tienen, los 15 que tienen los presupuestos más grandes. Y le voy a dar la clave en caso de que eso sea cierto, ministro, ¿eh? Ubíquese entre esos 15 el que esté más endeudado, o los 3 más endeudados. Y mire, ahí no habrá perdedera. De esos 3 va a salir el que lo amenazó, en caso de que sea cierto. Ahora, el sentido común, a vuelo de pájaro, como se dice, me dice a mí que esa amenaza no es real. Pero vamos a ver, él es quien está en el lío. Al final del día, él es el que sabe.